raza. Aún entre los que siendo mestizos deciden pintarse de negro para expresar la simpatía y afecto que despierta el componente africano en el Festival de Santa Lucía. Esto se llama negro humo. Se prepara con calabaza. Se pone a quemar el calabazo, se hace almíbar de azúcar y se unta. Y se quita fácil con agua y jabón. Todas estas manifestaciones de este tipo eran hechas por hombres, eran varones los únicos que podían hacer este tipo de danza y este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque la mujer estaba supeditada solamente a las labores de la casa, muy femeninas. Y entonces esta, como nosotros hemos podido observar, son danzas de mucha fuerza, ¿verdad? Y la mujer por lo menos era muy débil pues para hacer todos esos recorridos. Además de esto, también se da el hecho de que la finalidad de todas estas manifestaciones en tiempos de fiestas, pues el hombre termina emborrachado, ¿verdad? Termina completamente ebrio. Y además había enfrentamiento con otras danzas. Sí, cada quien quería ser pues la mejor, la más fuerte, la que dominara todo su territorio. Y entonces cuando se encontraban con otro tipo de danza, pues comenzaban los enfrentamientos. Y lógicamente la mujer pues llevaba la de perder en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasó? Que tomaron unos hombres y los disfrazaron de mujeres para así poder ellos bailar y además tener la suficiente confianza pues para defenderse y salir airosos en todos los enfrentamientos que ellos iban a tener durante las festividades. El son de negro dentro de sus elementos constitutivos corresponde a una música que se desarrolla morfológicamente en tres movimientos, en el sentido de que hay un primer movimiento de una entrada, es un ritmo alegre, un ritmo que se hace acompañar con la canción La Rama del Tamarindo, lo que nosotros por acá en el Canal del Lique denominamos el cabildo abierto o la invitación a la fiesta. Que es la llegada o el reposo, es donde se hace la fiesta de los palenques diquense y allí se interpreta música de congos, música de pajarito, se interpretan puya de son de negro, se interpretan los sones de negro congolés. Ruma barruma, ruma de papel, ruma barruma, ruma de papel. Por nacer, porque no conocerá. Niño.
tercera parte, que es lo que denominamos la despedida forzosa, o sea, la despedida, la salida del son de negro, que se retoma el primer movimiento, es decir, la versión, la rama del tamarindo, y allí se va concluyendo esa manifestación que se está dando dentro del evento son de negro. Antiguamente, en los pueblos del Canal del Dique, el son de negro formó parte de sus fiestas de carnavales. Sin embargo, el esfuerzo por retomar la herencia africana como legado de naciones se ve amenazado por la transculturación difundida a través de los medios de comunicación, apuntalada por los patrocinios comerciales, lo que aparentemente lo convierte en carnaval menor eclipsado por el de Barranquilla. Todas estas cosas modernas y todas esas manifestaciones modernas pues influyen bastante. ¿Por qué? Porque la juventud pues se identifica más con estos ritmos nuevos, con estas manifestaciones pues de contemporáneas, y dejan un poquito de lado. Además, mira, yo te comento esto, esas formas tan peculiares de bailar, esos movimientos tan muy, muy intrínsecos en ellos, eso los da es el manejo con el machete, el manejo con el azadón, el manejo con el pico y la pala, ¿comprende? En cambio, los jóvenes de ahora no, ellos no se dedican a ninguno de esos trabajos, ni mucho menos. Entonces no tienen el cuerpo acondicionado, digamos, su condición física no está acondicionada como para realizar ese tipo de movimientos. Mientras que con estos ritmos modernos, pues ellos se identifican más.